Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos otro día más al canal. Bueno, hoy os traigo una propuesta muy juvenil que la piden muchísimo las chicas jóvenes que vienen a hacerse las uñas. Marcas de ropa, siempre van pidiendo marcas de ropa o de algo deportivo. Y bueno, en esta ocasión quise haceros una propuesta de un set que fuera pues de la marca Nike, que a veces la piden muchísimo. Nunca había hecho ninguno y digo, bueno, me voy a poner a hacer un set, pero quise hacer este degradado, este difuminado que vais a ver. Me han preguntado porque han visto algunos diseños que cómo lo hago, y entonces pues se hace con este pincelito. Como habéis visto, he puesto mitad de la uña de un color y la otra mitad del otro color, dejando una rayita entre medio sin ninguno de los dos colores. Y entonces ahora con este pincelito en seco, lo que voy haciendo es que voy arrastrando desde hacia arriba hacia abajo y voy arrastrando todo el esmalte, y así se va incorporando pues entre los dos colores. Hace falta dos capitas, ya lo veréis que en la segunda capa todavía se ve mejor el efecto. Lo curo en lámpara en este momento y ahora, después de curarlo en lámpara, que lo dejo unos 30-60 segundos, lo que hago es volver a poner el esmalte como lo puse anteriormente, un poquito por arriba y un poquito por abajo. Y lo que hay que hacer es volver a coger el pincel, y ahora os lo pongo así un poquito más a cámara rápida, y es el mismo paso, es ir empujando ese esmalte que tenemos arriba, lo vamos empujando hacia abajo a toquecitos, muy suave, nada de pegar ahí con la brocha fuerte, hay que ir a poco para que se vayan incorporando los colores. Por norma general se suele poner el color más oscuro en la parte superior de la uña, ¿vale? Pero bueno, eso vais probando sobre la marcha, pero el caso es que así es como yo lo hago. Seguramente que hay muchas otras formas de hacer el difuminado, pero yo lo hago así. Después de eso lo volvemos a curar en lámpara el tiempo que necesiten vuestros esmaltes, en este caso 30 segundos, y ahora lo que hago es finalizarlo con top coat mate, ¿vale? En esta propuesta voy a hacer dos uñitas difuminadas, que lo veréis también al final del vídeo, y en las uñas que van en color liso, ahí es donde voy a hacer los diseños de las marcas. Los esmaltes que he usado son de Benalisa, son esmaltes semipermanentes de Benalisa, son normales. A mí, como me dan alergia ponérmelo en mis uñas, lo que hago es que lo aprovecho y hago prácticas y hago propuestas. Y bueno, si alguna amiga, alguna clienta viene y se lo quiere poner, pues se lo pongo. Pero en mis uñas yo no lo puedo usar. Ni la marca Benalisa, ni Bonpreti, ni Elite 99. Ya lo he comentado en varios vídeos. De momento me centro en Love Crazy y en Ruru Nails, pues con el tema de semipermanentes. Y eso es lo que uso. En el gel paint que estoy usando, el negro, es de la marca Black Nails. Me gusta muchísimo porque, bueno, con una sola pasada ya queda, no se mueve del sitio, es muy fuerte, es muy pigmentado y bueno, me gusta muchísimo. Ahí pongo lo que es el logotipo de la marca Nike, lo perfecciono un poquito con un pincelito y un poquito de alcohol. Y ya lo introduzco en lámpara. Os he marcado 30 segundos, pero realmente al ser negro y ser gel paint os aconsejo que lo dejéis mucho más tiempo. Y ahora ya vamos a ponerle las letras. Yo sé que hay muchísimas marcas que, o sea, de uñas que venden ya stickers pues con las marcas de Nike, Chanel, Puma, Adidas, pero bueno, yo no tengo. Y entonces, en el caso que viniera alguien a pedirme algo así, pues como no tengo, pues siempre va bien practicar. Y bueno, aquí puse lo que son las letras, que así a grosso modo se ve pues tal cual, pero luego hay que remarcar, hay que perfeccionar un poquito. Y bueno, realmente no tiene ningún misterio, es ir pues eso, poniendo Nike pero en este caso con gel paint y con un pincelito en vez de con bolígrafo.
Así que nada, os dejo este trocito para que veáis cómo puse en Nike y luego en otra de las uñitas también os enseño cómo marco el poner el otro logotipo que tiene esta marca, que bueno, la caracteriza también porque sale muchísima ropa también, que pone Just Do It, algo así. No se me da muy bien el inglés, pero bueno, eso es lo que pone. Y eso es lo que puse en la otra uñita. Así que os dejo este ratito para que veáis cómo termino de hacer estas letras. Bueno, pues como habéis visto, las letras son sencillas, es ir haciéndolas y luego en las uñitas que hice el degradado, el difuminado, vamos a poner unos cristalitos, unos Swarovski de estos que son Aurora Boreal. Voy poniendo de mayor a menor, ya lo vais viendo que voy cogiendo diferentes tamaños, con este puntero que me hice yo misma y con el gel que estoy usando para pegarlo, es el gel ese especial para piedras. Y nada, y esto será todo lo que es este gel, lo curo en lámpara. El resto de las uñitas que he puesto los logotipos y los nombres de Nike y Just Do It, le pongo Top Coat en mate. Y nada, y esta sería la propuesta para unas uñas deportivas juveniles. Así que nada, ya me despido de todos vosotros. Si os ha gustado, me encantaría que me regalarais un like, compartir por las redes sociales, suscribiros si aún no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!